En términos de crecimiento, porque no podemos hablar ahora de crecimiento de la economía a nivel mundial. Antes crecía la economía a nivel mundial. Ahora, ¿cuánto decrece en este momento? Decimos, ahí está, al final de este año, ¿cuánto va a decrecer? Ahora es muy, muy difícil de medir porque hemos tenido una experiencia nueva para todos que ha sido el congelar la economía. El periodo de aislamiento donde todo el mundo se queda en sus casas salvo actividades no esenciales ha sido algo muy difícil de medir, donde nunca hemos sabido si la recuperación que íbamos a ver sería en forma de U, en forma de W, de V. No se sabe bien cómo a lo que nos enfrentamos y estamos teniendo ahora las primeras experiencias de la segunda ola. Y esta segunda ola, el único caso que conocemos es el de Israel, que ha sido el primero en implementar las medidas de confinamiento total. Empezaron hacia finales de septiembre, hacia el 20 de septiembre, terminaron hacia el 20 de octubre. Y en estas últimas 3 semanas parece que han recuperado el 100% de la actividad anterior al segundo confinamiento. Entonces, no sabemos cómo va a impactar porque en distintos países el golpe que está dando el coronavirus es distinto, no está sincronizado. En Europa empezó por España, parecía que Italia y Portugal estaban mejor preparados o se habían preparado mejor. Al final, lo están pasando igual de mal o peor. Ahora estamos viendo esa segunda ola con mucha fuerza en Estados Unidos. Entonces, todavía es pronto para saberlo, pero el riesgo no es tanto el cómo nos quedamos ahora con esta segunda ola, sino que puede que antes de que llegue la vacuna tengamos una tercera ola. Es decir, el confinamiento para el contagio, pero en el momento en el que quitas el confinamiento, aquello vuelve a empezar. Entonces, probablemente es posible que hayamos salido antes de tiempo del primer confinamiento. También es verdad que del segundo, si volvemos a salir de golpe, volveremos otra vez a iniciar el ciclo. Entonces, el desgaste que provoca es muy difícil de medir por un motivo, que en el primer confinamiento seguramente te fijaste en que hubo cierres de empresas, cierres de comercios, restaurantes, bares, ves el cartel de cerramos tal, ahora está lloviendo sobre mojado. Esas empresas ya estaban en una situación difícil, había muchas familias que ya habían consumido sus ahorros y los gobiernos ya han hecho un plan fiscal muy exigente. El tener que hacer ese esfuerzo otra vez es donde empiezas a ver ya problemas serios de cierres muy generalizados en cadena de una empresa. Cierra esa empresa, al final acaba provocando que sus proveedores tengan que cerrar. Los trabajadores pues se ponen la venda antes de hacerse la herida y dejan de consumir. Entonces, ahí está pues la semilla para una recesión en toda regla que se va extendiendo a bastante velocidad cada vez que se implementa un confinamiento. Entonces, no, esto no ha terminado. No se puede hablar todavía de cómo va a quedar sin saber cómo va a evolucionar la segunda y la potencial tercera ola.